El Infonavit va a invertir 192 mil millones de pesos el próximo año en el país. Y Coahuila será el estado donde proporcionalmente se invierta más, proporcionalmente, no somos tan grandes en población. Y esto se debe a los el récord de formalidad que traemos en los últimos años, que nos coloca como el estado con mayor formalidad. Y en ese sentido, Torreón será muy beneficiado porque es la ciudad con más trabajadores registrados en el Seguro Social y por ende más trabajadores registrados en Infonavit. ¿Cuánto sería en Coahuila? Estamos por verlo los primeros días de este mes de diciembre, donde vendrá David Penchina, queremos que sea acá en Torreón el evento, porque vamos a firmar convenios con los empresarios para tratar de detonar más el sector de construcción. No más grandes. Se duplica el tamaño de las viviendas, en números gruesos, se duplica el tamaño de la vivienda. Creo que este es, entre otras cosas, un blindaje más ante vaivenes económicos que se puedan generar por la situación norteamericana. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG, informa Alfonso Hernández.